Muy buenos días, bienvenidos. Acá estamos, miren, con mis compañeros, mis dos cocineritos, son las estrellas del canal de La Cocina con Luis, porque ya no es la primera que vienen. Así que, ¿cómo están? Les presento Francesco Gottardi y Lisa. ¿Cómo está, Lisa? Bien. ¿Bien? ¿Fran? Súper bien. ¿Súper bien? ¿Contento de volver acá? Sí. Una vez más, estamos festejando el Día de las Infancias, ¿no? Este especial de La Cocina con Luis que estamos haciendo con mis dos cocineros. Ya son amigos, pues ya estuvieron el año pasado. Fran ya ha venido varias veces. Y a ellos les encanta cocinar conmigo, les encanta venir. Están un poco tímidos, pero es al principio. Después se relajan y van a empezar. Hoy vamos a hacer unas cookies. ¿Qué les parece? Me gusta ese gorro, ¿eh? Ustedes, yo nunca tuve ese gorro. Mire, tiene el gorro de la cocina. El pibe está completo, está preparado. 2030, productora, ahí. Ya tenemos la dupla de La Cocina con Luis. Acá, listo, vamos. Sigue La Cocina con Luis por muchos años porque acá tengo mis sucesores, ¿no? Estos dos capos. Bueno, saluda a qué colegio, ¿a dónde estamos? En Julio Verne, segundo grado. Segundo grado de Julio Verne, muy bien ahí. ¿Seño? ¿Saluda a qué seño? Maru, la de ¿cómo era? Jimena. Jimena y Maru. Jimena es una de inglés. Sí. Y una seño es de lenguaje. De lengua. Lengua y literatura. Yo tenía esa materia. Qué fea que era. Cómo me gustaban los verbos, todas esas cosas. No saben lo que le espera. Pero bueno, estamos acá. Y si no, venimos a cocinar. Porque también para cocinar hay que saber hablar. Hay que saber saber los ingredientes. Y hoy, ya que hablaste de Maru, la profe de inglés, vamos a hacer unas cookies. Que es un plato típico. Una galleta típica americana. Y la vamos a transformar en algo muy argentino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos alfajores de cookie, ¿no? Porque el alfajor nos identifica a nosotros. ¿A quién no le gusta el alfajor? ¿Le gustan los alfajores? ¿Sí? ¿De qué te gusta, Lisa, los alfajores? De chocolate. ¿Chocolate a pleno? ¿Y a vos, Fran? Chocolate y dulce de leche. Y chocolate y dulce de leche. Bueno, todo eso que le gusta a estos chicos vamos a hacer hoy. Así que estamos bien con los ingredientes. Vamos a hacer primero, vamos a arrancar a hacer unas cookies. Entonces van a tener dos recetas en una, ¿no? Y después vamos a hacer un alfajor. Como a Lisa le gusta el chocolate, lo vamos a rellenar con una ganache de chocolate y dulce de leche, porque el dulce de leche le gusta a Fran. Fran es fanático del dulce de leche. Así que lo que vamos a hacer, vamos a poner primero a hacer las galletitas, las tapas. ¿Vieron que los alfajores son dos tapas, no? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar entonces a hacer la masa. Yo les voy a preparar la masa y ustedes después le van a dar forma a esas cookies. Vamos a poner manteca. Siempre cuando empezamos a hacer un batido, tiene que ser manteca pomada, ¿no? ¿Para qué? Para que la batidora se integre fácil. Y vamos a poner azúcar y azúcar negra. ¿Por qué pongo estas dos? Porque quiero que mis cookies sean como morenitas, sean como color chocolate. Si yo no le voy a poner chocolate ni cacao a la masa, ¿sí? Vamos ahí a empezar a batir, sin que se me haga... Si empieza a saltar mucho y empiezan a hacer un enchastre, es porque la manteca está muy todavía fría. Entonces, tienen que dejar que la manteca se ponga como blandita. ¿Y eso cómo lo hacen? Dejándola fuera de la heladera, ¿sí? Siempre cuidando de que no aparezca cartucho por ahí y salte y no. ¿No trajiste el cartucho hoy? No. ¿Dónde quedó, en casa? Sí. Les cuento, Fran. Mía. ¿Eh? Igual la mía. ¿Y vos tenés perro? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tuyo? Juno. Dos perros de estos chicos no saben lo que son. Divinos. Los tengo que haber traído. Hay producción, no me trajeron también. Bueno, ya les vamos a festejar los días. El día del animal lo vamos a traer a los chicos con sus respectivas mascotas. Ahí, mirá. Bueno, seguimos acá. Batimos entonces la manteca con el azúcar. Le voy a agregar esencia de vainilla. Y ahí se va formando. ¿Ves que se va formando como una pasta? ¿Sí? Bueno, acá le vamos a agregar un huevo entero y una yema, que sería el huevo sin la clara. Y seguimos batiendo. Si lo quieren hacer a mano y no tienen batidora, también se puede hacer, ¿eh? Les va a llevar un poquito más de tiempo hasta que la manteca se incorpore. Pero estas son recetas que llaman cremado, ¿no? Que es cuando batís la manteca con el azúcar y se va haciendo la masa. Y mirá, ya tenemos esta pasta. ¿Ven cómo va quedando? Y ahí estamos. Mirá que tenemos hoy, ¿eh? Un especial del Día del Niño que mañana
ya saben cómo van a festejar el día de mañana. ¿Qué van a hacer? Vamos a jugar. Van a jugar, muy bien. Vamos a ir a la plaza. Van a ir a la plaza. ¿Les gusta ir a la plaza? Qué lindo ir a la plaza, ¿no? ¿Ustedes se juntan para ir a la plaza? Yo también voy a ir al mar. Yo me junté con un amigo. Muy bien, perfecto. No con Francesco, con otro. ¿Con otro? Sí. ¿Quién es ese amigo? Se llama Joaquín. Joaquín, bueno. ¿También va al Verne? Sí. Le mandamos un saludo a Joaquín, entonces, de ahí del Verne. Otro amigo. Hay que tener muchos amigos. Está bueno tener amigos en la vida. Sí. Uma, Francesco. Uma, Francesco. Bien, bien, me encantó. Francesca. Ah, ¿Francesca? Sí. ¿Hay una Francesca también? Francisco. Hay unos amigos que yo conozco, sí, que son mis mejores amigos, que se llaman Pi, Juan, Valentino, Tommy... Todos esos amigos para festejar el día de la infancia, ¿no? Este día del niño tan esperado y bueno, y lo más esperado del día del niño, que es un regalo, ¿o no? Sí, ¿eh? Regalo sorpresa. Es regalo sorpresa, porque esto no es como, no hay cartita, Papá Noel ni nada. El regalo que quiero, sí, ya lo tengo, mis papás. Ay, mirá, aplauso para Francesco, ¿no? El regalo que tengo es mis papás. Muy bien. Hasta mi perro. Y tu perro también. ¿Tu perro fue regalo de cumpleaños o regalo de Día del Niño? ¿Día del Niño también? Los perros son los más lindos. Siempre que son bebés y los puedes alzar, son los más lindos en que mueran. El primer Día del Niño que... Cuando dejan de ser bebé, empiezan a ser medios, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué linda esa etapa, ¿no? Pero bueno, después los perros son, te dan mucho cariño, te acompañan. Está bueno. Yo lo tuve a mi perro el primer Día del Niño de cuando me mudé. Cuando te mudaste, me acuerdo que papá ahí estuvo acompañando ese día, anduve así con mamá haciendo la logística de ir a buscar a Cartucho, ¿no? Bueno, miren, ya vamos teniendo la masa. ¿Eh? Esto es. Miren qué linda masa. ¿Y vieron el color que tiene, que parece que es chocolate? Sí. Y no le pusimos chocolate. Tiene. El azúcar negra es lo que le da. Y acá empezamos más como... color. Claro, ¿ves? Le da como color a chocolate. Sí, tiene chocolate. Eres muy bien cocinero. ¿Quién, yo? Sí. Gracias. ¿Dónde aprendiste todo eso? ¿Eh? Esa siempre fue mi pregunta. ¿Dónde aprendí? Sí. Y, ¿sabes qué? Mirá, es mucho tiempo. Yo cocino desde que soy chiquito. Yo tenía la edad de ustedes, cuando era así chiquitito, lo que hacía era... esperar que mi mamá se fuera a dormir la siesta y yo me hacían dormir la siesta, ¿no? Porque cuando yo era chico nos obligaban a dormir la siesta en el campo. Entonces yo me levantaba despacito y me iba a la cocina y empezaba a cocinar. Y hace poquito fui a visitar a mi mamá y encontré el libro, me lo olvidé de traer, pero mi mamá sabe que lo tiene ahí. Encontré el libro del que yo sacaba receta a los 8 años y hacía lo que podía. Pero siempre, ¿sabes qué era? Yo quería regalarle a mis papás cuando se levantaran de la siesta, tuvieran para el mate... alguna tortita, alguna galletita. Y de ese libro, que siempre lo cuento, sacaba un montón de recetas. Después, con el tiempo, ¿no? Hace 25 años que soy cocinero, fui aprendiendo recetas y formas de hacer las cosas. Entonces, Lisa, para responder tu pregunta, es el tiempo, la práctica, el ayudar a mamá, el pedirle a mamá, déjame cocinar, quiero estar, enséñame, hace que uno aprenda las cosas. Así que ustedes con el tiempo... van a ir aprendiendo a cocinar y siempre colaboren en casa, ayuden. Y ahí va a estar. Mirá, ¿qué voy haciendo? Ya quiero comer el chocolate. ¿Así como está? Le voy poniendo gotitas. No sé si lo tengo Juan ahí por ahí para pedir un poquito de harina. Ah, tengo harina. Perfecto. Le vamos a ir agregando un poquito a la masa. Ahí, afuera. ¿Ven ahí? Y vamos tirándole estas, la vamos a abrir un poquito, le vamos a tirar estas gotitas de chocolate, porque las cookies están buenísimas. Si a ustedes les gustaran, no sé si les gustan tanto a los chicos los frutos secos, le pueden poner nueces, ¿sí? Le pueden poner rocklet, si quieren, ¿sí? Acá adentro, pero nosotros se lo vamos a poner arriba, para decorar después, eso va a ser una creación de ustedes. Lo importante es que ya tenemos esta masa con chip de chocolates adentro, ¿le pongo más? Sí, ¿sí? Que sea más dulce. Que no falte chip, ¿no? No. Bueno, listo. Ahí estamos. Vamos a guardar esto para decorar. Vamos a juntar acá. Y acá tenemos la masa de nuestras tapas de estos Alfa Cookies. Esta mega receta que vamos a hacer acá con estos dos genios
que en breve empiezan a hacer las tapitas de estos alfajores. Quédense ahí, que seguimos acá festejando el Día de las Infancias en la Televisión Pública Folio. Chau, chau. Bueno, acá ya estamos con la masa dándole formas de cookies, ¿no? Y las vamos aplastando. Yo ya tengo mis ayudantes de cocina ahí. Y vamos poniendo en esta plaquita. Perfecto. Muy bien, Lisa. ¿Le ayudás a mamá a cocinar o a la abuela? ¿A tu tía? Que hace cosas de baile. Enseña baile. Ponele un poquito de harina, Fran, si se te pega en la mesada, apenitas hay un poquito de harina para que no se te pegue. La idea es que nos quede redondita, ¿no? Como la tapa de un alfajor. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Total, después la forma la va a tomar cuando se va cocinando, ¿no? Cuando la manteca se va fundiendo. Ahí está. ¿Te ayuda a levantarlo, Fran? Ahí, perdón. Ahí. Ahí vamos. Hacelo cuando la aplastás abajo de la harina. Entonces tenés pisito y no se te pega. Como acá tenés otra, Lisa. Ahí. Y vamos haciendo estas cookies. Está perfecta, Francesco. Ahí vamos, ahí. Vamos a buscar el lugar donde otra puede entrar. Vamos acomodando. Ahí está la de Lisa. Bueno, ¿qué le van a poner ahora? Tenemos para ponerle gotitas de chocolate. Vamos a hacer como incrustarle arriba, ¿sí? De, acá hay corazoncitos, hay granas. Vamos, decoren lo que quieran. A la tapita. ¿Qué querés, Lisa? ¿Violeta? Bueno. ¿Fran? Bueno, y anda poniéndole gotitas de chocolate entre los dos. Vamos a hacer un par. Vamos a hacer tres con violetas. Vamos, Lisa, ponele arriba. Ahí va. Eso, a esto también. Ahí estamos. Le pongo yo esta de acá. Vayan poniéndole gotitas de chocolate. Y se las van como así, ¿ves? Incrustando, aplastando con el dedito. Te voy a hacer las dorados. Hacete esta, Fran, vos. Las de este lado, hacelas vos. Lisa, hacelas del medio. Dale. A esa le ponemos corazones. La idea es que nuestras tapas de alfajores tengan un poquito de color. Mucho color, ¿no? Dorado le vamos a poner. A ver, ¿qué otro le vamos a poner? Estas amarillas le vamos a poner. Porque el dorado parece que fue muy usado en la cocina con Luis. El dorado de los chicas. Ahí va. Mirá qué lindo. Amarillito. Ahí está. ¿Chocolate les pusieron? ¿A todas? No. Ahí está, vamos a eso. Vamos a ponerle chocolate a esta, Lisa, también. A las de acá, vos. Y esto lo vamos a llevar a horno, ¿sí? ¿Cuánto? Horno 170 grados, unos 15 minutos. 15, 12 minutos. No se tienen que secar demasiado, ¿no? Son galletitas, se van a cocinar súper rápido. Y el horno siempre precalentado y estabilizado. Sí, tome, elija el que quiera. Ahí va, bastante chocolate. Le vamos a poner. Mira, te pongo ahí bolas aplastadas, Lisa, ¿querés? A ese. Y a este. ¿Podemos hacer más? ¿Puedo hacer más? Sí. Igual tenemos porque hay muchos programas hoy, ¿eh? Hoy están todos los programas de la televisión pública fueguina dedicados al Día de la Infancia. Así que, niños, todo el día están en este especial que estamos haciendo del Día del Niño acá en Ushuaia. Pero para mí las veo perfectas, ¿eh? Si usted le quiere poner más color, póngale color. Póngale color, que eso es... ¿Sale? A ver. Pará, yo te saco así, porque esto es... Poné la manito. Ahí está. ¿Vos, Lisa, qué querés? ¿Qué color querés? ¿Rosa? Sí. ¿Sí? Ahí va. Ahí está. Bueno. Y ahí, terminamos ahí. Mientras yo voy a ir preparando el relleno. ¿Con qué vamos a rellenar estas cookies hermosas que están haciendo los chicos? Vamos a hacer una ganache, ¿sí? De chocolate y dulce de leche. ¿Qué vamos a poner? Partes iguales. Todos 100 gramos. Primero calentamos la crema de leche, ¿no? Que se caliente. Cuando la crema de leche se calienta, le agregamos el chocolate picado. Un chocolate, yo estoy usando un chocolate semi amargo, ¿sí? El chocolate este de Fénix,
muy rico, ¿no? Que lo pueden conseguir ahí y envasar el chef, que tienen toda la línea de chocolates Fénix, riquísimos. Y siempre lo importante, para que se derrita bien, tenemos que estar bien picadito, bien trozadito. ¿Quieren probarlo el chocolate este? A ver qué dicen. Así, viste que siempre está bueno probar un chocolate. Después lo vamos a fundir y va a estar más rico. Y después lo vamos a agregar dulce de leche. Y con eso vamos a hacer la crema, el relleno, ¿no? Este relleno importante. La crema que tienen que hacer es calentarse. No tiene que romper hervor, ¿no? Esta es poquita cantidad. Estamos usando acá 100 gramos de cada uno. 100 gramos de crema con 100 gramos de chocolate. Y ahí va. Cuando toma calor, le incorporamos el chocolate. Y ahí lo sacamos del fuego y lo vamos dejando que se funda. Yo mientras me voy a ir al horno, ¿sí? Para que se vayan cocinando estas hermosas cookies. Qué linda, chicos, ¿eh? Me encantó. Estos alfa cookies que nos tenemos hoy. Y vengo acá. Miren la crema que se está haciendo. Ustedes están ahí, dele comer. Mirá, ¿ves? ¿Viste? Mirá cómo se fundió. ¿Sí? Y van ahí mezclando. Partes iguales de chocolate y crema. Esto se llama, en la cocina, se llama ganache. Mirá. ¿Ves? Y ahora tenemos que dejar que se vaya enfriando un poquito. El mármol nos ayuda a esto, ¿no? A enfriar la ollita. Y acá le vamos a agregar el dulce de leche repostero. ¿Sí? Esto que nos va a dar, nos va a dar un poquito de consistencia. Y que cuando tome frío, que tiene que ser a temperatura ambiente, no la tenemos que apurar en la heladera, se va a hacer una rica crema, que la pueden usar para rellenar una torta, si les gusta. ¿Sí? Yo en este caso, por ejemplo, ¿le gustan los muffins? Sí, sí. Bueno, arriba de los muffins le pueden poner esta crema o hacerle un corazón de esto y no saben lo que es. Chocolate en su máxima expresión. Y ahí vamos, mezclamos bien, que el dulce de leche se integre con la crema y el chocolate. Y ahora cuando se enfríe nos va a tomar una consistencia como más cremosa y nos va a permitir rellenar nuestros alfa cookies. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿La quieren probar? Miren. Ustedes me dicen si va bien. ¿Está caliente? ¿Está rico? ¿Sí? ¿Muy? ¿Otro poquito más, Lisa? ¿Sí? Ahí va. Mientras los chicos van probando y me van dando el ok de este relleno. Dale, Fran, te permito. Los cocineros tenemos que probar la comida, tenemos que probar lo que estamos haciendo. Lo más rico. Lo más rico de todo. Con esto vamos a rellenar nuestros alfajores el día de hoy. Vamos a un corte, ya venimos y empezamos a terminar estos ricos alfa cookies con mis dos estrellas, Lisa y Francesca. Ya venimos. Bueno, acá estamos, ¿eh? Ya empezaron a salir las primeras tapas. Hicimos dos tandas. Voy a ir a buscar las otras al horno, ¿sí? Que estamos ya cocinando estas mega cookies. Quedaron cookies grandes, ¿no, chicos? Gigantes. Gigantes. Es para una y casi compartiendo. Pero bueno, miren, esta es la crema que les contaba cómo queda el relleno. Lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en una manga. Sí, cuando trabajamos en mango, yo hago o ponen una jarrita, un vaso, o si no se la acomodan así, como un guante. ¿Me tenés, Lisa, el eso? Ahí está. No, no está caliente, ¿eh? Ahí. Mirá qué rica esta crema. Si no la quieren hacer tan chocolatosa, igual vieron que no usé chocolate. Parece que son de chocolate adentro, pero es el azúcar negro. Sí, que pueden hacer, si la hacen con azúcar rubia, le van a quedar blanquitas con las pintitas de chocolate. Listo. ¿Y viste que te manchás los dedos? Esto no se hace en cámara, pero hay que probar. Bueno, vamos ahí, miren. Vamos con esta crema. Vamos a agarrar una cookie ahí. Y la vamos a hacer ahí. ¿Vos decís? ¿Te animás? Bueno. ¿Francisco Antonio se anima? Mirá, ahí, apretamos y tenemos ahí, un mega alfajor. Bueno, vas a hacer esta con esta tapa. A ver, ahí.
miramos, a ver cuál es más parejita. Esta, mirá. Y ahora, la agarrás una de ahí arriba como apretando y le vas formando. Está. Perfecto. Ahí está. Muy bien, pásaselo a Francesco. Y ahora Fran se va a armar otro ahí. Ahí, y ahora la vas apretando despacito, despacito, para que no se quiebre la cookie y el relleno empiece a salir, ¿ves? Mirá, te quedó ahí el alfajor. Una bomba esto, ¿eh? ¿Cómo venimos, Fran, ahí? A ver. Mirá, apretá de acá arriba, ahí, con esa mano, ahí. Ahí va. Y vas por el centro. A ver, Lisa, si lo tenemos ahí, ayudamos ahí a Fran. Fuerte, fuerte, arriba apretá. Eso. Esta manito acá, Fran, mirá, la levantás. Ahí, eso, de ahí. Y ahora vas de ahí, eso, ahí. Genial. Y ahora vamos, Lisa, ¿te haces la otra? Y ahora tapamos. Y despacito vamos bajando. Yo mientras voy haciendo otra, porque tenemos estas megas cookies que tenemos la receta, ¿eh? Para que ustedes las hagan ahí en su casa. ¿Sí? Tiene todo, ¿eh? Tiene dulce de leche, tiene chocolate. Tiene granas para que los chicos disfruten de este Día del Niño, Día de las Infancias. Mañana es el Día del Niño. Mañana es el Día del Niño, ¿sí? Así que vamos a estar ahí disfrutando. ¡Epa! Nada, esto fue. Nunca es exceso de chocolate. Siempre no está de más tener. Pero vamos teniendo las cookies ahí. ¿Estamos? ¿Le gustó? Sí. Vamos a la mesa. Así la gente puede tomar la receta. Y también tengo acá a la gente de Fredo, ¿no? Que siempre nos acompaña, ¿no? Estos ricos helados. Y hoy tenemos el stand de Mecopa, ¿no? Donde tenemos a todos los villanos. Miren estos. ¿A ustedes cuál les gusta? A mí el diablo. ¿El diablo? ¿Qué es? ¿El rojo? ¿Y a vos, Lisa? El celeste. Celeste. El celeste y el violeta. ¿Qué villana es esta? ¿La conocen? Bueno, también me gusta el... Es como Elsa, pero de otra de nieve que no tiene una risa. Bien, bueno. Tengo Rocklet acá. Miren, ¿le gustan los Rocklet? ¿No? Podemos tirar ahí arriba ahí un poco para darle color también a nuestras cookies. ¿De qué querés? ¿De qué sabores querés? Tengo granizado, americana, frutilla. Americana. Americana para Francesco. Vamos con una bocha. Sí, estas, mi copa, lo podés pasar por los locales de Fredo, ¿no? Ahí San Martín y Rivadavia, donde está Fredo. O si no, te vas al paseo del shopping, segundo piso, patio de comidas. Y te tomás... Un lindo, te llevas este vasito para usted. ¿Y a usted? ¿Qué quiere? ¿Granizado? Ahí está. Granizado de frutilla, vamos a cuchara al medio porque es una bocha. Me dijeron los chicos de Fredo que me enseñaron, es una bocha. Entonces la vamos a hacer así, mitad y mitad. ¿Ponemos Rocklet? ¿Ponemos Rocklet? ¿Más cantidad? ¿Doble porción, dice usted? Bueno. Ah, chispita, sí, no sé si tenemos por ahí. Pero sabes que te voy a dar una cucharita de pasta, ¿no? Que también al final la podés comer. Esta nueva opción que tiene Fredo siempre ahí siendo, cuidando un poquito al planeta. Tenemos una opción de una cucharita, evitemos el plástico y tenemos esta cucharita de madera que al final terminás comiendo. A veces a mí me pasa que voy y le digo, chicos, me dan dos cucharitas porque están tan ricas que la terminé de comer, pero si no te aguanta para comer todo el helado. Y ahora nos vamos a ir a buscar la receta de estas ricas alfa cookies que hicimos acá con estos dos genios.
Va a estar bailando en el escenario. Vayan, Hotel Las Hayas, invitado. Ritmo Sur, ¿no? Ritmo Sur. Sí, ahí Francesco, un gran bailarín. Saludos a todos los chicos y compañeros de Boca. ¿Eh? Ahí juega al fútbol. Es un gran jugador de fútbol, un talento de Boca Junior. Ahí, bancando al azul y oro. Y acá la niña, usted hace telas. Le mandamos saludos a las chicas de que hacen telas. A las chicas de la pile. ¿Y a quién? Y a mi profe. Los perdí con el helado, están felices, están festejando y ustedes en su casa festejando. Saludos a todos los chicos en su día y nos vemos en un próximo programa. Chau.